Allá Montaraces, buenas noches. Nos vemos reunidos alrededor de la hoguera virtual para hacer un bonus track o, como se decía en las máquinas de pinball, una bola extra. El concilio realizado el otro día con el profesor Alsina dio mucho de sí, pero las horas son las que son y es lo que tenemos la gente que trabaja. Tuvimos que apagar nuestro fuego y hoy volvemos a encender la hoguera para responder varias preguntas y cuestiones que surgieron a raíz de la explicación del profesor. A partir de aquí, en estos momentos, nuestros montaraces expondrán parte de las preguntas que quedaron en el tintero y el amigo Alsina las contestará. Oye, José, buenas noches. Buenas Primero, noches. yo una de las preguntas que me quedaron en el tintero de plantear, bueno, me quedaron dos en especial. Pero una es esto que ahora se llama moving, que antes era el abusón, el etcétera, pero que hablando, en mi caso, pues con más padres, con algún maestro, según mi opinión, mi criterio muy, muy, muy limitado por ello, pero yo cada vez veo una situación de violencia con V mayúscula. Hasta me contaron el caso, sé el caso particular de que era el padre era un mozo de escuadra y le habían retirado la pistola a los propios mozos de escuadra, o sea, para que veamos el sistema como ibas. Es que me acuerdo porque fue dramático. Por un lado, ¿cómo se ha podido instaurar este sistema de violencia, tanto, vamos a decir, machista, que es a golpes y ya está, como femenino, que es este ambiente o este ámbito de ahora con el WhatsApp, crear los vacíos a las compañeras, etcétera? Y cómo tanto, según tu criterio, el docente, como el padre, yo te digo que lo veo muy complicado, puede enfrentarse a un problema que particularmente creo que es muy grave. Bueno, a ver, en primer lugar, yo creo que, como ya dije el otro día, ¿no? La situación en las escuelas refleja la sociedad. Entonces, yo creo que este tipo de problema, que es cierto que ha ido a más, siempre ha existido, pero ha ido a más y además con más saña, ¿no? Pero esto es un problema que no es o sea, no es un problema de la educación en sí o de los centros en sí, es un problema social. Además, la mayor parte de las veces estos episodios ocurren fuera del centro escolar. Es decir, claro, luego los padres se quejan de, oh, es que los profesores no vigilan, ¿no? Pero es que la mayor parte de las veces estas cosas ocurren fuera. Evidentemente que se gestan en el ámbito escolar, pero los acontecimientos ocurren fuera. Y bueno, yo discrepo en una cosa, ¿eh? La violencia de las chicas no es solamente de WhatsApp. Yo he visto peleas de niñas que déjalas ir, ¿eh? Es decir, que no es un, no, no, el problema no es un problema de machismo, como quieren hacer creer, sino que es un problema de que hay. A ver, esta sociedad es muy hipócrita, o sea, es una sociedad que va hablando de paz y de amor y de tal, pero hay una violencia latente importante, ¿no? Yo el otro día hacía una reflexión en torno a, bueno, a este chico que mataron a golpes en La Coruña, que más mentira, que no fue por nada, porque además ni siquiera le conocían, ¿no? Yo de joven había visto peleas, pero cuando él se peleaba y uno caía al suelo, pues ahí acababa todo. Ahora no, ahora hay esta especie de no saberse contener, ¿no? La pelea, uno cae al suelo y le siguen machacando. Y entonces, precisamente, es cuando ocurren estos casos. Antes, bueno, pues lo más que podía pasar es que uno acabara con un ojo morado, con un diente roto, ¿no? Me hago de los casos. Pero bueno, yo creo que esto es un reflejo, es decir, esta sociedad hipócrita que tanto hablar de paz y de amor y de no violencia, por otra que es mucho más violenta que otras, ¿no? Las razones no las sé. Normalmente, bueno, no, a ver, no se pueden hacer comparaciones de animales al ser humano, ¿no? Pero hay estudios de comportamiento que, bueno, normalmente, por ejemplo, en un grupo de animales, de mamíferos, por ejemplo, ¿no? Suele haber una jerarquía, ¿no? Jerarquía picotazo, como se cuelan las gallinas, ¿no? Cuando esta jerarquía se altera porque hay cambios, entonces es cuando se producen más situaciones
de violencia. La sociedad podría tener algo que ver, ¿no? Pero yo insisto que esto es un problema. Lo que pasa es que hoy en día hay esta tendencia, ¿no?, a focalizarlo todo en la escuela. O sea, a veces he visto, pues no sé, a casos de chavales que han hecho intentos de suicidio o suicidios, ¿no?, que además hay muchos, ¿no? Otro tema que también está increciendo, ¿no? Pero claro, la mayor parte de las veces ocurre fuera del ámbito escolar. Entonces parece que sea la escuela la que tenga que dar explicaciones, ¿verdad? No, en todo caso deben ser los padres, ¿no? Porque claro, si esto ha ocurrido, si ocurre en el ámbito de la escuela, sí, pero si ocurre fuera, pues oiga, no sé qué tipo de responsabilidad se le puede atribuir. O es que los profesores no se dieron cuenta. Bueno, ya, claro, normal. Lo curioso es que los padres no se den cuenta. Es decir, hay esta tendencia, ¿no?, a lanzarlo todo, y en este caso del bullying, creo que se llama. O sea, el bullying es cuando es entre iguales, el mobbing creo cuando es de un superior a un inferior, ¿no? Es un fenómeno que existe y que está al alza. Pero es que muchas veces en los centros esto no se puede detectar porque ocurre fuera. Normalmente esas cosas ocurren fuera, en la calle. Claro que son historias que se gestan en el interior del centro, pero se gestan a veces unas dinámicas, claro, que los profesores no entran en ellas, ¿no? Aquí he añadido dos cosas. Mobbing es cuando es en el trabajo, bullying es cuando es en el colegio. El colegio, bueno. Y mobbing en el trabajo. Una reflexión, bueno, es algo que... Eso es un tema que es en Carlos Javier Blanco, en el libro de Un imperio frente al caos, como lo estuve leyendo hace unos días, habla sobre la degeneración de tanto de Europa como de España, ¿no? Desde un punto de vista pengaleriano, ¿no? La degeneración de las culturas. Y comenta algo que ni siquiera llega a profundizar, pero cuando leí esa frase, a mí me dejó... Claro, casi me hizo pensar otra cosa, y es que, claro, dice, estamos en una sociedad en la que los padres han abandonado la educación de los niños, pero ya no solo en plan de decirlo de que lo hemos abandonado y que hay que mandamos al colegio, no, es que los niños ahora acceden a internet sin ningún control a cualquier tipo de contenido, tanto violento como sexual, como de cualquier motivo. De hecho, se maneja mucho mejor que los padres, y los padres no saben lo que están haciendo los hijos. Claro, todo eso también ayuda a esa degeneración y a que los niños sean más agresivos, más violentos, o que hagan cosas que a lo mejor nosotros en nuestra época no hacíamos. Pues teníamos cierto control, estábamos acotados. Exacto, había control. Había peleas, pero digo, ¿no? Sí. Estas cosas, ¿no? Bueno, y sobre todo creo que se difumina mucho la ficción de la realidad, ¿no? Porque en mi generación leíamos hazañas bélicas, hazañas del oeste, el jabato y el capitán trueno, ¿no? Claro que había violencia, ¿no? Pero creo que había una idea... una separación muy clara, ¿no?, de lo que era la ficción de lo que era la realidad. En cambio, hoy en día parece que esto ha desaparecido, ¿no? Es decir, quizás por el hecho, claro, si uno se mete en un juego de internet, como es mucho más real, ¿no?, pues le da esta sensación. Pero bueno, en cualquier caso, evidentemente, hay un fenómeno de abandono, ¿no? De abandono porque además, claro, también hay una falta de referencia. Es decir, cuando oigo hablar de educar en valores, me hace mucha gracia. Claro, siempre se ha educado en valores. El problema es cuáles son estos valores, ¿no? Y cuando los padres ni siquiera lo saben, porque hay esta especie de nimbo, ¿no?, que está allí, pues claro, entonces esto pues deja su efecto, ¿no? Y hay actitudes contradictorias, y ahora te castigo, ahora no te castigo, ahora te hago, ahora dejo de hacer, ¿no? Pero hay que decir, claro, todas esas cosas son problemas que no son estrictamente escolares, son problemas sociales. Lo que pasa es que se proyectan sobre la escuela. Y no solamente se proyectan sobre la escuela, sino que parece que sea la escuela la que tenga que dar respuesta. Y no es así. Es lo que hablaba, bueno, el día de la presentación, ¿no?, cuando hablaba de estas estructuras de acogida que existen en cualquier sociedad, incluso las más primitivas, ¿no?, a través de la familia, a través de la ciudad entendida como comunidad política, y a través de la religión, que son las tres grandes estructuras que pueden ser muy diferentes, pero que las encontramos en todas las sociedades. La nuestra están en decadencia absoluta, ¿no? Claro, esto hace que todo se focalice sobre la escuela. Pero la escuela es una institución que nació para otra cosa. La escuela nació para la instrucción. Evidentemente que también contribuye, ¿no?, porque al ser parte de la polis, contribuye a la educación. Pero su función principal es la instrucción. Porque, claro, como se le quiere adjudicar una serie de cosas que no puede hacer porque, vamos, no tiene los instrumentos, ni tiene la... vamos, ni tiene los elementos para hacerlo, pues entonces vienen estos grandes fracasos, esta crisis permanente de la educación que viene por aquí, ¿no? Claro, si a una institución le empiezas a atribuir cada vez más y más funciones, comentan que no las puede cumplir todas, ¿no?
Y en nuestro caso vemos que por una parte parece que ya la instrucción se desprecia cada vez más, ¿no? Pero por otra parte, claro, tampoco la escuela no puede sustituir ni a la familia, ni a la polis, ni a la religión. Son tres cosas que no, que es imposible, ¿no? O sea, es decir, lo que no puede ser, no puede ser, y además no. Tú mismo has comentado ahora que te has adelantado a también una pregunta. La pregunta no es sobre el suicidio. Evidentemente que el colegio no es responsable, pero por las cifras que son horripilantes, no se encuentra otro calificativo, porque también como las estadísticas son de 2 o 3 años ya para atrás, no sabes nunca cuál es la real, pero bueno, que 10 suicidios al día y el 80 y pico son jóvenes, esto está contrastado. Sí, esto es cierto. Se escapó una información hace poco, parece ser que, bueno, en lo que llevamos de descompresión del tema este del COVID, por lo menos en la zona de Barcelona o de los hospitales del área metropolitana, ha pasado de 10 a 15 al día. O sea que, claro, cuando llegues al acumulado, es espantoso. Uh-huh. Por la experiencia, por el contacto con jóvenes, con alumnos de diversas edades, diversas procedencias, que este tema se oculto por todo el mundo, porque a mí me hace gracia, porque escuché una vez un psiquiatra y dice, no, es que no queremos que se produzca el efecto Werther. Y entonces una persona muy, muy seria dijo, perdone, dice, ¿puedo preguntar a los asistentes si saben quién era Werther? Porque es el de Goethe, que es el, claro. Y evidentemente dice, solo sabía yo y el psiquiatra quién era este. Dice, claro, por tanto, no sabía estaban, quién hablando, era. Estaban hablando de tonterías. Pero, bueno, perdón, no de tonterías, estaban enmascarando la realidad y ocultándola. ¿Vosotros qué detectáis? Por ejemplo, malos tratos en la familia, por ejemplo, por decir algo. No, puede haber una casuística muy... Yo nunca en mi etapa, en mi vida profesional, yo en mi centro, por suerte, nunca tuvimos un caso de estos. Pero yo lo que veo es que hay una... A ver, se ha creado una generación blanda. Es decir, esta superprotección, esta idea de que lo importante es que los alumnos sean felices, ¿no? O sea, se les ha engañado sobre lo que es la vida. Entonces, claro, hay una dificultad. Las cosas se aprenden haciéndolas. Entonces, claro, cuando uno está acostumbrado siempre a estos cojines, ¿no? Y claro, luego resulta la contradicción, ¿no? Y dices, bueno, y luego sales a un mundo que cada vez es más duro y cada vez más difícil y más complicado, las condiciones laborales. Entonces, claro, yo creo que hay una dificultad enorme de encajar cualquier frustración. Curioso porque, bueno, no sé, hay sociedades en que seguramente los jóvenes lo pasan mucho peor. Y allí la tasa de suicidio no es muy mucho más pequeña o no existe, ¿no? Entonces, claro, aquí lo que se ha hecho es esto. Yo creo que se ha criado, y en esto, claro, las escuelas sí que tienen algo que ver en el sentido de que forman parte de todo un sistema educativo, que lo que les preocupa sobre todo es, ay, no, es que no se frustren. Bueno, las frustraciones forman parte de la vida. Pero claro, como no está entrenado, porque nunca siempre han estado tan, no, es que no, que no repita curso porque se frustra, que esto, que lo otro, que sea feliz, ¿no? Pues claro, llega un momento en que se encuentra algo que le frustra. Y a veces dices, bueno, pero por eso, bueno, es normal, ¿no? Si uno no está acostumbrado nunca a asumir frustraciones, pues cualquier frustración le puede llegar a provocar esto. Es decir, yo creo que la cosa pues va por aquí. A ver, puede haber casos particulares, pero muchas veces detrás de estos casos de suicidio no hay ni malos tratos, y hay incluso, bueno, y es una cosa que se da pues en todos los sectores sociales, es decir, chavales que llevan una vida acomodada, que no les falta de nada, ¿no? Pero claro, la más pequeña frustración, como uno está acostumbrado a ellas, pues ya está, ya provoca, pues bueno, y puede llegar a estos extremos. Bueno, otra cosa que también está muy de moda es la autolesionarse. Autolesionarse, que es una, no deja de ser una forma de llamar la atención, claro. Yo creo que la cosa pues va por aquí. Pero siempre digo, todo esto que estamos hablando son problemas que, bueno, repercuten en la escuela, pero que, claro, que de hecho no, o sea, no deberían formar parte de un debate sobre educación. La educación debe formar parte, bueno, sobre educación o sobre instrucción, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a enseñar? ¿Cómo lo vamos a enseñar? ¿Cuándo lo vamos a enseñar? Esto debería ser. Y resulta que no, que siempre... Los debates sobre temas de
educativos siempre acaban aquí. Digo, oye, estamos hablando de una serie de problemas sociales que claro que repercuten en la escuela, claro que repercuten en la escuela, pero que de hecho no forman parte de su función fundamental. Pero claro, como esta función fundamental, que es, repito, la instrucción, luego pasa esto, que hablan del efecto Werther y nadie sabe quién era Werther, claro. Y como esto podríamos encontrar muchos otros casos, ¿no? Entonces, claro, la función fundamental, no digo que sea la única, porque también se contribuye a otras cosas, pero la función fundamental está siendo cada vez más arrinconada. Bueno, cuando entre en vigor esta nueva ley educativa, pues es una vuelta más de tuerca, ¿no? Y entonces, pues estos problemas que no son estrictamente problemas escolares, son problemas sociales que repercuten en la escuela, se convierten en el único objeto de debate y se desvía al otro, ¿no? Venga, ¿cómo puede ser que esto que has comentado, ¿no? Que nadie sepa, solo había dos personas que supieran quién era Werther. Pues ahí está, y con esto podemos hablar de muchas otras cosas, ¿no? Claro, la ignorancia generalizada en muchas cosas, pues bueno, cuando más ignorante es el personal, más fácil es engañarlo. Yo creo que aquí está el quid, está aquí. Lo otro son problemas muy importantes, problemas sociales importantes que demuestran un fracaso de esta sociedad posmoderna, evidentemente, ¿no? Pero que de hecho son problemas que no son propiamente problemas de la escuela como institución, sino problemas de todo un entorno social, de toda una filosofía, de toda una antropología, de toda una psicología, ¿no? Que está allí y que, claro, cuando esto se lleva a la práctica, produce estos efectos. De Alcántara, que no ha podido venir. Uh-huh. Una es él hace una reflexión sobre por qué la LOC se cargó a la GB, que la estamos usando en los años 80, que cambiaron la ley para empezar a trabajar legalmente para el 16 y la GB acababa a los 14. Y para que no hubiesen quizás esos problemas, para creo que iba a estudiar y no tuviese esos problemas de alcoholismo y de drogadicción que había entonces en los 80, quizás no se hiciese para eso. Otra cosa es que luego el efecto fuese contrario. No, bueno, yo creo que no se hizo para eso. O sea, la LOCSE es la ley que inicia este gran cambio educativo, ¿no? Y además, bueno, yo creo que esto es una cosa que, o sea, hay una serie de cuestiones en la LOCSE que son genéricas de toda la sociedad occidental, pero yo creo que hay algunas que son ya más propias de España. Yo, mira, hay uno de los capítulos del libro, bueno, que no es un capítulo, es uno de los está en la parte de artículos, ¿no? Pero es un artículo de fondo, no es periodístico, es de fondo. Además fue la ponencia que presenté en un congreso que hicimos, ¿no? Que lleva como título, dice, la reforma educativa, un modelo de cambio social diseñado. Es decir, con la LOCSE se empezaba a preparar al personal para lo que iba a venir. Entonces yo lo que defiendo aquí, dice, bueno, es que claro, ¿qué es lo que iba a venir? Pues iba a venir una España desindustrializada, una España de empleo precario, una España de empleo de mala calidad, ¿no? El turismo es lo que genera, ¿no? Entonces, claro, yo creo que aquí está un poco la cuestión, ¿no? Es decir, había que preparar al personal para eso. Y hay cosas muy curiosas, como por ejemplo el lenguaje economicista que se empieza a utilizar, ¿no? Hubo una directora general de educación de aquí de Cataluña que dijo que, dice, los alumnos son los clientes de la educación. Los clientes. Luego, utilizar ese término, los créditos. Es decir, que hay una serie, yo creo que la cosa va mucho más allá. Sí que es cierto que la Ley General de Educación era mejor que la LOCSE, pero no era perfecta, tenía claro, como todas las cosas, ¿no? Y realmente que había un desfase, ¿no? Entre los 16 años para la edad de empezar a trabajar y los 14, entonces, ¿qué pasaba? Pues que la gente se iba a hacer el primer ciclo de la FP, que se convertía en una especie de guardería, ¿no? Sí, había cosas en la Ley General de Educación, obviamente, que no estaban bien, pero claro, el efecto fue mucho peor, ¿no? Y bueno, evidentemente esto no evitó, vamos, de absoluto el alcoholismo ni la drogadicción ni nada por el estilo. Es decir, el objetivo no era este. El objetivo era, evidentemente, había que, claro, las leyes educativas se adaptan a la sociedad. Y en este caso yo creo que fue más que adaptarse a la sociedad. Fue prever lo que iba a venir, ¿no? Y claro, todas las demás que han ido apareciendo no son más que retoques, ¿no? Es decir, el gran cambio en la educación en España es la LOCSE.
porque todo lo que ha venido después, incluso, bueno, incluso esta famosa ley, de la ley Wert, ¿no?, del Partido Popular, bueno, lo que hizo esta ley fue introducir más que nunca terminología economicista, ¿no?, y convertir a los directores en una especie de jefes de personal, ¿no? Es decir, que todas han ido por el mismo lado, ¿no? Por mucho de que aquí se gesticulara contra la ley Wert, no había ninguna diferencia filosófica, ¿no?, entre esta ley y las leyes aprobadas por los gobiernos de supuesta izquierda. Yo creo que la cosa fue mucho más allá. No era solo esto, sino que había mucha más tela detrás, ¿no? Y bueno, toda la jerigonza y todo el poder que se dio a los pedagogos, pero en el fondo no eran más que los tontos útiles. Es decir, detrás había otras cosas, ¿no? Es decir, bueno, no respondía a unas cuestiones realmente sobre la instrucción, sino que respondía a un modelo social determinado. ¿Qué tipo de personaje, qué tipo de ciudadano o de súbdito hacía falta en España a partir de los 90? Pues este, ¿no?, el que genera esta LOCSE y que, bueno, que luego, claro, han habido más vueltas de tuerca, pero unas vueltas de tuerca que ya estaban orientadas hacia un sentido. Es decir, no ha habido ningún cambio radical. En algunas cosas se ha acentuado más los peores aspectos, como esta ley que, bueno, ya permite pasar de curso con asignatura suspendida, y además ni siquiera pone un paro, o sea, ni siquiera pone un tope, dice, no, con dos, con tres, no, tiene que ser el centro el que decida, ¿no?, en función de la madurez, y esto no sé cómo se mide, qué quiere decir esto de la madurez, ¿no? Es decir, el desprecio hacia el conocimiento, el desprecio hacia la instrucción, ha sido la tónica general, y luego esto se sustituye por esta especie de psicologismo blando, ¿no?, que lo que hace es, pues eso, provocar gente que a la más mínima frustración, pues haga intentos de suicidio, que se autolesionen para llamar la atención, etcétera, etcétera. Creo que la cosa ha ido más por aquí. Sí, además recuerdo esas dos partes del libro que están separadas. Una es la que hablas de hacia dónde va España, bueno, lo que tienen planeado para España desde Europa, y la otra que son los artículos que dices, pensábamos que la ley LOCSE es mala, pero es que ahora con los años hemos visto que es peor. Puede haber cosas peores. Sí, quizá hay una cosa que no se ha añadido en el libro, quizá haya falta, que es entender que la LOCSE entra después de que España entre a la Unión Europea. Sí, bueno, a ver, en este artículo que te digo, yo creo que es, bueno, no habla exactamente de la Unión Europea, pero ya prevé, en este sentido, esto fue escrito a principios de los 90, ¿no? Ya prevé que nos acercamos a un mercado de trabajo muy precario, estacional, y entonces, pues que de alguna manera, detrás de la aprobación de esta ley, detrás de estas teorías educativas, que son puramente instrumentales, ¿no?, pues lo que se pretende es una adaptación. Y además lo dice, o sea, dice que en el preámbulo de la LOCSE ya habla de hay una realidad a modificar, pero esta realidad que quiere modificar no es el mercado del trabajo, lo que quiere es modificar a los estudiantes para que se adapten más fácilmente, ¿no?, a lo que va a venir, que entonces todavía no estaba. Es decir, de alguna manera, es realmente como ingeniería social, es admirable, ¿no? Porque no es que se adapte a lo que hay, sino que ya empieza a preparar al personal para lo que vendrá. Efectivamente, lo que vino fue esto. Hubo el periodo famoso de la burbuja inmobiliaria, de este pelotazo que parecía que la economía española tal, pero bueno, esto estalló, tenía que estallar porque era una cosa falsa, ¿no? Y ahora nos encontramos con la realidad, ¿no? Que bueno, aquí no hay industria. Mira, el otro día por la televisión dieron un programa que, bueno, no sé si era la TV3 o la TV1, los 5 o 6 chavales que hace 10 años sacaron la nota máxima en selectividad, todos están trabajando en el extranjero. Es decir, claro, aquí no hace falta gente muy bien preparada. Aquí lo que hace falta es el camarero estacional, porque además camareros estacionales ni siquiera son profesionales, ¿no? Y claro, esta ley pues está pensada para esto, para crear una dorada mediocridad, para una tirán y sobre todo para, bueno, que no se frustren, que sean felices, que tal, ¿no? Sí, sí. Yo creo que este dato es interesante, ¿no? Es decir, fíjate, los 5 o 6 alumnos que hace 10 años sacaron las mejores notas en selectividad están todos trabajando en el extranjero. O sea, para ellos aquí no hay sitio. No, pero yo te lo comentaba porque digo, claro que, a ver, aquí todo el mundo ya pintamos canas y todo el mundo lo recordamos. Pero que quiera leer tu libro y que a lo mejor tenga 20, 25 años, claro, a veces es lo que hablamos otro día, que es un todo, que a veces vemos las cosas muy focalizadas en vez de ver el plano general. Y quizá que la gente supiese que con la LOC se vino justo después de la entrada de la Unión Europea, puede ayudar a la gente a entenderlo, sí, el motivo de por qué entró.
Sí, claro. Los que lo hemos leído aquí y tenemos ya el pelo medio blanco ya, pues claro, nos acordamos, que yo lo vivimos y nos acordamos. Sí, yo digo eso, quizá puntualizarlo en futuras ediciones para los que sean más jóvenes. Sí, sí, bueno, y sobre todo, no tanto por la entrada, sino por las condiciones de la entrada, ¿no? Que fue la desindustrialización de España y la conversión en una economía de servicios. Claro, ¿qué hace falta? Pues, o sea, para una economía de servicios, pues lo que necesitamos es esto. Y esto es lo que la... A ver, hay cosas que son genéricas, ¿no? O sea, esta tendencia al psicologismo, en el fondo es Rousseau, o sea, todo esto es Rousseau, ¿no? Esto es genérico. Pero luego hay cosas que son ya específicas, ¿no? Claro, no es lo mismo en Alemania, que allí necesitan técnicos, ingenieros, ¿eh?, que en España. ¿No? Aquí necesitamos camareros estacionales, ni siquiera profesionales. Y claro, pues estas leyes lo que hacen es ya intentar provocar un cambio en la sociedad, y lo consiguen además, juntamente con muchas otras cosas. Claro, no es que solamente la LOGSE, ¿no? Están ahí las televisiones que también juegan su papel, ¿no? Pero sí, sí, yo creo que esto es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora, siguiendo esta conversación que estamos haciendo, dentro de estas leyes de educación también se van orientando los planes de estudio, en el sentido de que, pues, las humanidades, bueno, según se ve en la universidad, han desaparecido. Todo el mundo quiere ser ingeniero, pero al final es un ingeniero, como se llama en Sudamérica, el ingeniero civil, que no calculan nada, sino que gestionan, los hacen como gestión. Pero este proceso de los planes de estudio también está dentro o trabajado con esta mala fe dentro de las leyes de educación. A ver, una ley de educación es un marco muy amplio, ¿no? Luego puede haber cambios en los currículos, es decir, evidentemente cuando cambia una ley cambian los currículos, pero puede ser que cambien los currículos, o sea, los planes de estudio sí que cambia la ley. En España, hasta la Ley General de Educación estuvo vigente la llamada ley Moyano, que data de mediados del siglo XIX, pero con esta misma ley marco hubieron diferentes planes de estudio. Curiosamente fue una ley que aguantó la monarquía, la república, Primo de Rivera, Franco. O sea, es decir, que bueno, la ley marco no se tocaba, podía haber cambios en los planes de estudio. Y es cierto, es decir, ha habido cambios del currículum importantes. Bueno, y eso de que todo el mundo quiere ser ingeniero, yo discrepo. O sea, no todo el mundo es ingeniero, es una carrera muy difícil. La mayor parte de la gente no quiere ser ingeniero, la gente quiere hacer marketing, estudiar relaciones públicas, estudiar pues empresariales, porque se cree que así van a ser empresarios y se van a hacer ricos, ¿no? Mira, esto es lo que tiene más demanda. En ingeniería, pues hay que hacer muchas matemáticas y mucha física, y esto es complicado, ¿eh? Es decir, es cierto que las humanidades prácticamente han desaparecido, pero las ciencias están, ¿no? Pero no creas que estudiar carreras de ciencias tenga tampoco mucho interés. No hay un gran interés por las carreras de ciencias, un poco más por las ingenierías, pero las ingenierías realmente han mantenido un nivel, son muy difíciles y tampoco hay demás. Bueno, sí que hay gente, pero que decir, la mayoría de la gente no va por ahí. O sea, lo que se genera es esto. Y luego hay, bueno, estas FPs de segundo grado que dan mil historias diversas, ¿no? Y de técnicos, que a veces son cosas tan especializadas que, bueno, lo que aprendes allí te puede durar 3 días. Es decir, mira, creo que es de Ortega y Gasset, que dice una cosa muy curiosa, ¿no? Dice, los ingleses, bueno, crearon un imperio, dominaron el mundo, ¿no? Pero las élites inglesas, ¿qué hacían? ¿Dónde mandaban a sus hijos? A Oxford y a Cambridge a estudiar griego y latín. Curioso, ¿no? Bueno, sí, porque, a ver, si uno estudia cosas muy especializadas, ¿qué ocurre? Y sobre todo en el terreno de la ciencia y la técnica, estas cosas cambian con mucha rapidez. Entonces, claro, tú has estudiado una cosa que luego ya no te sirve. En cambio, las materias que tienen como finalidad amueblar bien el cerebro, luego crean un personaje que luego es capaz de adaptarse a muchas circunstancias y aprender cosas nuevas con mucha facilidad. Y la prueba la tienes en esto. Es decir, las élites inglesas. A ver, a mí los ingleses no es que me caigan bien ni me gusta cómo fue su imperio, pero hay que reconocer que hicieron un imperio, ¿no? Las élites inglesas que crearon un imperio eran gente que habían estudiado griego y latín. Por algo será, ¿no? También lo de las carreras, quizás lo paradójico es el abaratarlas, por así decirlo, entre comillas.
Claro, cuando la gente ve que necesita para entrar en derecho o entrar en administración de empresas un 9, aunque sea porque va mucha gente, y luego ven un 5 a lo mejor en letras puras o ven un 5 en filología, cosas así, claro, dicen, bah, pues si esto no vale para nada, si yo solo quiero un 5, yo quiero ir a donde van los buenos, que a los del 9. Bueno, sí, pero también es al revés, es decir, ¿por qué en derecho se pide un 9 y en filología griega un 5? ¿Porque el derecho es más difícil? No, porque hay mucha más demanda. Entonces, claro, pues tienen que poner un tope. En cambio, los otros, pues oiga, vengan todos encantados, ¿no? Bueno, es un poco un pez que se muerde la cola, ¿no? Sí, no, pero digo lo de los números es igual. Es como cuando tú vas, por ejemplo, a mirar libros en Amazon o algo así, o en las aplicaciones de los móviles, que ves los clásicos gratis, pues no los quiere nadie, y pagas 10 euros por la última bazofia que ha sacado Planeta. Sí, sí. Tengo aquí también otra pregunta que me ha hecho Montaraz de YouTube, que es, partiendo de la base de que sin importar si el sistema educativo es de calidad o tiene deficiencias, sin importar eso, ¿qué crees que es la importancia que desempeña el papel activo del alumno para desarrollar su espíritu crítico, ya sea a través de la autoformación o lectura fuera del aula? Bueno, a ver, es que la autoformación y las lecturas fuera del aula vienen a ser más o menos lo mismo, ¿no? A ver, a pesar de lo mal que está la cosa, hay alumnos que tienen interés y que se forman y que estudian y avanzan. Esto es indudable, es decir, no, pero claro, ya depende de una disposición personal o de una inquietud, ¿no? A ver, es muy curioso porque en las teorías pedagógicas no paran de decirte que hay que fomentar el espíritu crítico, pero claro, hay un pequeño problema. Para tener espíritu crítico, primero hay que tener conocimientos. Pero claro, la persona que no tiene conocimientos no tiene maneras de cotejar las cosas, ¿no? Claro, lo que están formando no va a hacer espíritu crítico, están formando activistas, ¿no? A ver, que no siempre salen, pero la idea es esta, ¿no? Los activistas de los derechos humanos, el LGTBI, el feminismo, el cambio climático, pero bueno, de estas cosas nadie se las plantea críticamente, es decir, cuando habla, bueno, a ver, es verdad que hay un cambio climático, es verdad que hay un calentamiento, pero luego había que ver cuáles son los motivos, cuáles son las causas, ¿no? Y habría que ver, bueno, en fin, si esto que dicen, los efectos que dicen que va a tener son los que dicen o van a ser otros. Y además hay una cosa que yo creo que es elemental de espíritu crítico. Cuando tú ves un movimiento, como este famoso movimiento en torno a esta niña, la Greta Thunberg, ¿no? Que teóricamente quiere ser revolucionario, entre comillas, ¿no? Y ves que todos los grandes poderes, las grandes empresas, el Fondo Monetario Internacional le están dando alas. Ahora, si hubiera un mínimo espíritu crítico, como mínimo dirías, oiga, aquí hay algo que no me acaba de convencer, ¿no? Dejando aparte que puede tener razón en algunas cosas que dice. Yo digo que no, que todo sea mentira, tampoco es verdad. O sea, no, esto es mentira. No, mentira no es. Es cierto que la temperatura media de la Tierra está aumentando. Pero esto ha pasado muchas veces en la historia. Claro, si uno sabe geología, por ejemplo, sabe que esto ha ocurrido muchas veces. Y ahora va más rápido, quizás sí. Es posible que vaya más rápido. Pero bueno, que es cuando el clima de la Tierra se vuelve más cálido, claro, una parte del hielo de los polos se funde y sube el nivel del mar. Esto es cierto. Pero esto ha pasado un montón de veces. Bueno, y lo que para mí es carcajeante es cuando dice el planeta. Oiga, el planeta no está en peligro. En todo caso, pues, ni siquiera la especie humana está en peligro. Evidentemente que pueden haber catástrofes y pueden haber catástrofes algunas graves como consecuencia de todo esto, ¿no? Pero yo no veo ninguna parte del espíritu crítico. Por ejemplo, cuando te dicen que el coche eléctrico es la solución. Oiga, ¿y esta electricidad cómo la van a hacer? ¿Quemando carbón? Pues claro, la electricidad se hace de muchas maneras, pero algunas de las maneras de producir electricidad son productoras de CO2. Entonces, bueno, el coche eléctrico no es demasiado. Otra cosa es que haya una corriente empresarial a favor del coche eléctrico por las razones X, que me parece muy bien, no tengo nada en contra del coche eléctrico, ¿no? Pero pensar que esto va a solucionar el problema es de risa, ¿no? Ahora están empezando a hablar de los embalses. Bueno, resulta que la producción de electricidad a través de los embalses es absolutamente limpia. Porque allí no se produce nada de CO2. Pero claro, como los embalses supongo que deben ser franquistas, pues es cierto que también plantean problemas. Claro, es que todo plantea problemas. Los embalses plantean un problema y es que los sedimentos que arrastra el río se quedan parados allí. Esto es verdad. Pero también es verdad que toda esta electricidad que se produce, aparte de que tiene otras utilidades, por ejemplo, almacenar agua cuando estamos en un clima que tiende a la sequía, ¿no? Pues claro,
el embalse, cuando se emplea para producir electricidad, está produciendo una electricidad que es totalmente limpia y además renovable, porque el agua forma parte de un ciclo. Claro, para tener espíritu crítico hay que tener conocimientos. Cuando una persona no sabe nada de nada, no puede ser crítica, es imposible. ¿Por qué? Porque, claro, porque no tiene dónde agarrarse, ¿no? Y bueno, lo que se está produciendo es esto, una generación es que no se les enseña, se les adoctrina de muchas maneras, de muchas cosas, ¿eh? Pero no se les enseña. Y esta falta de conocimientos pues impide tener espíritu crítico, pero claro, te puede convertir fácilmente en un activista descerebrado, ¿no? Acaban por ir repitiendo que el planeta está en peligro, salvemos al planeta. Y cuando ves que toda la publicidad, que todos los grandes holdings empresariales, que hasta Amazon, todos ahora, todos son ecologistas, todos quieren salvar al planeta, todos están, no sé, en todo caso, el mínimo atisbo de espíritu crítico, como mínimo diría, bueno, oiga, aquí hay algo que no me acaba de cuadrar, porque cuando un movimiento realmente es revolucionario, normalmente no tiene al establishment a favor, lo tiene en contra, es lógico y normal, ¿no? Te ves a esta niña hablando a 100.000 micrófonos diciendo, es que me quieren silenciar, oiga, pero ¿quién le quiere silenciar? Le están dando más cancha que a nadie. Y eso que es algo tan elemental del espíritu crítico, falta, o sea, brilla por su ausencia. Y claro, esto es producto del tipo de educación que ha recibido, lógicamente. Sí, a mí me encantan los ecoprogres, que hablan mucho del coche eléctrico y tal, pero claro, luego la batería se hace con metales raros. Ah, bueno, esta es otra. Quiere que salga la batería, por ejemplo, en Badajoz, que hay un sitio que se puede minar metales raros. Esta es otra, no. Los minerales, los metales. Claro, es que a ver, es como el vamos a hacer un parque eólico, ¿no? Porque también, porque claro, interfiere con las aves. A ver, cualquier cosa que se hace interfiere con algo. Lo que hay que hacer es una valoración de, bueno, de beneficios y de cosas negativas, ¿no? Pero claro, pretender que uno pueda actuar en el mundo, en la naturaleza, sin afectar, esto es vamos, no sé, quizá las cavernas, y ni siquiera así, ¿eh? Con respecto a las leyes de educación, uh-huh. Una curiosidad que tenía aquí para preguntarte, salen o surgen de un origen político, o sea, el ministro de enseñanza o como se llame es el que crea todo este tema. Las autonomías hacen lo que pueden también para crear el desconcierto, pero en esta cúpula en algún momento se consulta a alguien, aunque sea testimonialmente, del mundo de la educación. Del mundo de la educación sí, porque claro, tienen expertos pedagogos o incluso a veces, a ver, por ejemplo, esta señora, la CELA, era catedrática de instituto. A ver, aquí en Cataluña tuvimos una directora general que mandaba más que el conseller, que era la señora Carmen Laura Gil, que era catedrática de latín. Y bueno, pues gracias a ella las humanidades prácticamente desaparecieron. Es decir, a ver, la gente cuando pisa moqueta, cambia radicalmente, ¿eh? Es decir, a ver, el problema no es que no sepan, ellos saben perfectamente lo que hacen. Ellos saben perfectamente lo que hacen. Entonces, no es un problema de saber o no saber, sino un problema de voluntad, de qué es lo que queremos hacer. Y he visto gente, bueno, sí, es verdad que por lo menos en los cargos medios hay mucha gente, por ejemplo, aquí en el Departamento de Enseñamiento, pues bueno, muchos provienen de la inspección. Pero a ver, ¿qué es un inspector? Un inspector es alguien que ha iniciado una carrera en docente, pero que luego ha huido de la tiza para dedicarse a la burocracia y para escalar puestos, ¿no? Y se olvidan completamente. Bueno, no es que se olviden, o sea, a ver, ellos lo saben perfectamente. Ellos lo saben. Yo con esta señora, la Carmen Dolor, que además la conocía porque había, mi padre también era profesor de clásicas, y bueno, y estuve en la mesa de negociación cuando estaba en el tema sindical, y esta señora conocía muy bien, no era ignorancia lo suyo, era mala fe. Era mala fe. Y me acuerdo un día que tuvimos una. Bueno, cuando se planteaba lo de la ley de la calidad, que era una ley del Partido Popular, que era relativamente decente, que al final nunca se llegó a aplicar, no era como la ley Verte, sino que era algo más decente, ¿no? Y bueno, esta gente se pusieron en contra totalmente, y esta señora fue de mano con los de Comisiones Obreras. Y es curioso porque era la época en que el gobierno Pujol ya había perdido la mayoría absoluta. Y estaba siendo apoyado por el Partido Popular de Cataluña, ¿no?
Y me acuerdo una vez tuvimos una reunión muy, muy tensa sobre la ley de la calidad y yo le dije, que empezó a despotricar de los reaccionarios del Partido Popular. Perdone, señora consellera, si usted está aquí donde está, es gracias a los votos del Partido Popular. Se puso como una moto, pero era verdad. Ahí ha puesto aquí Jordi Pujol. Pero claro, pero Jordi Pujol es presidente de cerca del Partido Popular. O sea, ¿qué nos viene a contar, ¿no? Y al final, bueno, me dijo, ya me imagino que, tú imagínate cómo llegó la cosa, que me llegó a decir a mí, que era más que un representante sindical, dice, me imagino que esta ley la has hecho tú. Digo, no soy tan importante, señora consellera, pero si la hubiera hecho yo todavía le gustaría menos. Y me dijo, al final me dijo, es que tú y yo representamos lo más diferente del mundo. Digo, pues es un honor. O sea, es decir, claro, bueno, que además era curioso, porque la relación de los sindicatos, de estos sindicatos profesionales, no profesionales, sino que son profesionales del sindicalismo, ¿no? La relación de estos sindicatos con la administración es de compadre absoluto, o sea, que eran amiguitos todos, ¿no? Y claro, cuando veían a alguien que les cantaba la caña, se quedaban horrorizados, se quedaban parados, ¿no? Me acuerdo uno de los que tenía, me dijo, es que lo vuestro es personal. Digo, no, lo nuestro no es personal, yo no tengo nada de personal contra esa señora. Pero claro, es que vosotros estáis aquí de adorno, no decís nada, pues que no, alguien tiene que decirlo, ¿no? No es un problema de que sepan o no sepan, ¿eh? Sino es un problema de voluntad política, y ellos perfectamente. Y el que no viene del mundo de la educación tiene asesores que sí que vienen del mundo de la educación. Y ellos conocen muy bien y saben muy bien lo que pasa y saben muy bien lo que quieren, ¿eh? Y lo que quieren es eso, lo que tenemos ahora, ¿no? Pero fíjate, esta señora Lacelá lleva a sus hijas a una escuela de monjas, de estas que van con uniforme, que se paran por sexos, en fin, todo lo contrario del discursete que pega. Y toda esta gente lleva a sus hijos a privadas, en fin, algunas de ellas de élite, ¿no? Pero luego vienen a lanzar el rollo, ¿no? O sea, luego te vienen a decirte, oh, es que la pública estaba muy bien, la pública era algo genial cuando teníamos el boom y el COU, pero desde que empezó todo esto, toda se ha degradado, pero la pública más aún, ¿no? Esta es la realidad, aunque no les guste oírla, esto es lo que hay. En este tema sindical que has comentado y habías comentado también en la anterior, los profesores, o sea, los que votan a los sindicatos en las elecciones sindicales, teóricamente, uh-huh. ¿Os dan respaldo a los sindicatos independientes? ¿O aquí todo el mundo sigue la corriente normal? No, bueno, a ver, yo te hablo de hace años. Yo fundé un sindicato que lo que pasa es que, a ver, el colegio electoral es muy amplio, ¿no? Porque va junta primaria y secundaria. Nosotros prácticamente estábamos solo en la secundaria, pero bueno, yo cuando fui el secretario general llegamos a ser la tercera fuerza en Cataluña, teniendo en cuenta que si hubiera sido solamente en... Si hubieran sido colegios separados, primaria y secundaria, hubiéramos sido sin duda los primeros, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, la cultura sindical es cero. O sea, la gente no entiende nada. O sea, hay que decir, bueno, por ejemplo, el hecho de estar afiliados, esto no lo entienden. Y claro, es que, claro, y esto en educación y en cualquier otro sitio. Cuando un sindicato no tiene afiliados, ¿a qué tiene que recurrir? Que le subvencione. Y cuando tú, el que te está subvencionando, en el caso de la función pública, es el mismo con el que tienes que negociar, pues imagínate, ¿no? O sea, el compadreo, el chanchulleo que hay de liberados, es algo impresionante. O sea, yo he visto cosas auténticamente vergonzosas, ¿no? Sí, a nosotros hubo bastante apoyo pero claro, luego la gente se cree que porque has sacado buenos resultados, ya está, ya te van a hacer caso en todo, ¿no? O sea, un sindicato no es un gobierno, es decir, tú cuando, aunque seas el sindicato mayoritario del sector, que en nuestro caso no lo éramos el tercero, ¿no? Pero esto no quiere decir que te vayan a hacer caso en todo, porque tú no vas a mandar, tú vas allí a representar y a reivindicar, ¿no? Y claro, además, si tampoco hay capacidad de movilización, esta señora, la Carmen Laura, que era muy inteligente, una vez lo dijo, dice, los sindicatos son los liberados, y por desgracia tenía razón. Es decir, una capacidad, mira, yo recuerdo toda la vida de actividades sindicales, ir por los centros, y la gente siempre te decía lo mismo, oh, es que las huelgas, hay que buscar medidas alternativas, no sé qué. Bueno, yo mi última experiencia fue extrasindical, es decir, un poco antes de jubilarme, pues se creó una coordinadora de secundaria en Barcelona, en Cataluña, ¿no? Fue cuando los recortes
pero a ver, nos construíamos en contra de los sindicatos, pero incluso había algún sindicato en la coordinadora, pero era un poco al margen, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que se lanzaron una serie de propuestas muy novedosas de protesta, no usar libros de texto, no hacer salidas, en fin, una serie de cosas. Bueno, pues la gente tampoco las quería ver. Pero entonces ustedes, a ver, o sea, yo he llegado a ver en los claustros discusiones absolutamente surrealistas. Es decir, tenemos que hacer algo. Algo que sea legal. Bueno, claro, evidentemente que va a ser legal. Que no perjudique a los alumnos, que no sé qué, que no sé cuántos. Bueno, al final pues te quedas, pues mira, salir a la calle y darle con un cazo, que al final fue lo que se acabó haciendo. Por ejemplo, yo en mi centro hice la propuesta muy seria de boicotear los libros de texto. Esto hubiera sido muy fuerte porque el sector editorial hubiera perdido millones y habría presionado. ¡Ah! Oh, pero es que eso nos portará mucha feina. Bueno, esto te ha trabajado el primer año. Pero luego ya tienes un dossier hecho, pues vas tirando con esto. Ah, no quisieron. No quisieron. Bueno, me habéis estado toda la vida pidiendo cosas alternativas a la huelga y cuando os proponemos cosas alternativas a la huelga, tampoco las queréis hacer. Es un gremio que no... A ver, en mi época aún había gente que venía del activismo, del antifranquista, que eran más marchosos. Pero, y los que están entrando ahora, es increíble. Es decir, ya es el ya se han comido todo este mejunje y son incapaces de plantarse, ya no contra la administración, incluso frente al director. O sea, ya la cosa es de pena, ¿no? Es decir, la situación en este sentido en los centros es bastante grave. Es decir, la gente ha perdido completamente. Mira, yo cuando hubo todo esto, ¿no? Estas movidas contra los recortes, yo era jefe de departamento. En teoría, el jefe de departamento cada curso tiene que presentar, bueno, una especie de programación de todos los cursos, tal, que es un chanchullo porque se copian de un año para otro y tal. Y yo aquel año dije, bueno, pues yo no voy a presentarla. En señal de protesta. Fui el único, Fui el único. No pasó nada porque nadie lo lee. Yo le dije a la capacidad, digo, si el inspector te dice algo, dile que soy yo el responsable, si hay que a mí. No pasó absolutamente nada. Pero es que fui el único. Todo el mundo decía, oye, pero claro, no, eres muy valiente. Bueno, coño, pues hacerlo también. Nadie lo hizo. Entonces presentaron su programación copiada, claro, porque es copiada y hay editoriales que ya hacen las programaciones. Y esto lo sabe todo el mundo. Y esto nadie lo lee, pero se van acumulando cada año. Papeles. Ya, bueno, pues esto es así, las preguntas y todos son progres, todos son de izquierdas, pero bueno, a la hora de plantarse y plantar cara, nadie lo hace. Y bueno, y supongo que esto ahora debe haber ido a peor, claro, porque estos chavales que entran ahora ya van con un plan absolutamente, bueno, ya se han comido todo el coco de las ideas estas raras, psicopedagógicas, y todos están, bueno, en ese plan. Teníamos uno, me acuerdo, los últimos años que estaba uno que era un interino y además el tío era de Esquerra Republicana, ¿no? Y bueno, dice, ah, es que yo no quiero ser funcionario. Bueno, hijo mío, pues si no eres funcionario te pueden echar a la calle el día que... No, eso tampoco, bueno, pues es lo que hay. Es decir, si no eres funcionario te pueden echar a la calle el día que quieran. Bueno, si eres funcionario también te pueden echar, pero les cuesta un poco más. Es decir, que ellos tienen... Hay una serie de clichés, ¿no? Que luego no se conforman. O sea, que decir, estos clichés con la realidad pues no casan, ¿no? Hay gente que había pasado la vida con una reivindicación absurda, ¿no? Que era el cuerpo único de enseñantes. A ver, un cuerpo de funcionarios, ahora ya porque los cuerpos prácticamente no existen, pero hablo de los años 80-90, ¿no? Cuando aún existen los cuerpos. Un cuerpo de funcionarios es una serie de funcionarios que tienen una acreditación para ocupar un puesto de trabajo determinado. Ellos decían que había que hacer un cuerpo único de enseñantes, con lo cual quería decir que un maestro de primaria se podía trasladar a un centro de secundaria a dar cualquier asignatura. Esto no tenía ni pies ni cabeza. Otra cosa es que me digan que había que equiparar los cuerpos. Es decir, no, es que el cuerpo de primaria, es verdad, es un cuerpo de categoría B, y el secundario es un cuerpo de categoría A. Entonces, díceme, equipárame los cuerpos, quiere decir que van a cobrar igual. Esto es una cosa. Pero la persona que dice el cuerpo único de enseñantes no tiene ni idea de lo que es un cuerpo de funcionarios. Bueno, pues yo cuando se aprobó la LOCSE, ¿qué pasó? Pues que el cuerpo de agregados, el cuerpo de secundaria, bueno, mejor dicho, se cogieron tres cuerpos, el cuerpo de agregados de bachillerato, el cuerpo de catedráticos de bachillerato y el cuerpo de profesores de formación profesional, y claro, los unificaron en un cuerpo único.
que no era, no era, porque, a ver, eran cuerpos que ya eran equivalentes, ¿eh? Pero de los primarios. Pues yo me acuerdo que yo tenía un compañero en mi instituto que era así muy progre y de comisiones y tal, y un día me llamó indignado, dice, es que mira, ahora nos han puesto junto con los de FP y las oposiciones de FP eran mucho más fáciles. Digo, ya, pero tú no eras de los que pedían el cuerpo único. O es que yo pensaba que era otra cosa. Pues hijo mío, el cuerpo único es esto. Y bueno, ellos pedían más a uno, ya pedían incluso meter a los de primaria en un mismo cuerpo. Esta discusión ahora ya no tiene sentido porque ya la política desde el primer gobierno de Nelson ha sido destruir los cuerpos de funcionarios. Hoy día, porque claro, el cuerpo de funcionarios es un obstáculo para la arbitrariedad. Lógicamente, ¿no? Es decir, porque si tienes un cuerpo de funcionarios que son funcionarios que tienen un nivel determinado, unos estudios determinados y que son solamente ellos pueden ocupar un determinado puesto de trabajo, esto es un obstáculo para la arbitrariedad. Ya con la ley que hizo Felipe González de medidas urgentes para la reforma de la función pública fue destruir los cuerpos de funcionarios, con lo cual la alternativa que fue el dedo. Entonces, ahora esto ya carece de sentido, ¿no? Pero en aquella época que los cuerpos todavía existían, hablar de un cuerpo único quería decir esto. Mire, pues un señor que es maestro de infantil puede pedir traslado a un instituto y dar cualquier asignatura. O al revés, un catedrático de filosofía puede pedir traslado a un centro de primaria y dar clase a niños de 3 años. Oiga, esto es absurdo, esto ni de pies ni cabeza. Otra cosa es que me digas, vamos a equipararlos para que ganen igual, que me parece justo, porque es lo que leí una vez esta vez estuvo bien un sindicato que de primaria, ¿no? Que les dijo, dice, es que yo no lo entiendo. Y dice, mire, para cuidar cerdos, para ser veterinario, hay que tener una carrera de 5 años. Y para atender niños en primaria, con una de 3 basta. Tenía razón. Claro, una cosa es equiparar y otra cosa es mezclar. Pero bueno, la gente pedía eso porque era lo progre. Luego, cuando se encontraban con esto, es que yo pensaba que era otra cosa. Bueno, pues oye, antes de pedir una cosa, entérate, ¿no? Y eso es lo más habitual. O sea, la ignorancia de estas cuestiones es enorme en los centros de trabajo, de educación, ¿no? Bueno, eso yo creo que si te sirve de consuelo, eso ya pasa en toda la sociedad. No solo, ya no solo ya, que traguen solo la educación. Ah, te voy a leer algo que también me ha dejado aquí un compañero que no ha podido venir hoy. Y es que los actuales sistemas de enseñanza inciden básicamente en que el alumno sea competente para resolver situaciones que se presenten, básicamente sobre todo a nivel tecnológico. Por ello se arrincona el aprendizaje de contenidos y el esfuerzo de memoria que ello conlleva y que hace posible la asimilación de dichos contenidos. Y la consecuencia de ello es que hay una alarmante falta de conocimientos a lo largo de todo el sistema educativo que el alumno padece. Y la excusa de esos métodos pedagógicos es que, claro, que si tú quieres aprender alguna cosa, los tienes siempre a tu disposición, puedes acceder a través de internet a ellos, puedes buscar en Google a ver lo que te haga falta para solucionar el problema en ese momento. Y esto que lo que ha creado es que hay alumnos y estudiantes que culturalmente vayan a la nulidad y que ya no, y que claro, que ya no son capaces de analizar la realidad ni política ni social en la que se vive inmerso y que no está capacitada para tener ninguna crítica sobre ella ni plantearse, proponer y luchar en pos de ningún tipo de alternativa. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Pero claro, es que esto es especialmente lo que buscan, ¿no? O sea, esto es lo que hay. Es decir, ser competente para saber hacer cositas, ¿no? Bueno, a ver, te dicen que en el caso de la enseñanza de las ciencias hay que enseñar solamente cosas que puedan solucionar problemas que se van a encontrar en su vida cotidiana. Claro, esto significa que el 90% o el 99% de los conocimientos científicos ya los puedes tirar por la ventana. Porque claro, en la vida cotidiana nunca te encuentras con un problema de física cuántica. En la vida cotidiana nunca tienes que aplicar lo que sabes de tectónica de placas. En la vida cotidiana, pues el Darwin te porta un carajo. Claro, pero luego, claro, este pozo de conocimientos que no tienen una utilidad inmediata es lo que permite hacerse una imagen del mundo y es lo que permite ser crítico. Claro, si solamente puedes decir, no, es que la electricidad, no, lo que tengo que saber es cómo cambiar un enchufe, que me parece muy bien, es muy útil saber cambiar un enchufe, ¿no? Pero claro, hay una serie de conocimientos que no tienen una utilidad práctica, pero precisamente es lo que distingue, ¿no?, a la persona que sabe, ¿no? No que está informada, sino que sabe de la persona ignorante.
Y claro que sí que Internet es un instrumento fenomenal, pero hay que saber hacer las preguntas a Internet, porque si no, ¿de qué me sirve, ¿no?, esta cantidad de información, que hay mucha, si carezco de los conocimientos y no sé, no, ¿qué voy a preguntar si no sé lo que hay que preguntar? Y esta es la gran contradicción, ¿no? Que sí, que es verdad. Hoy día tú puedes hacer una investigación desde tu casa, cuando antes tenías que voltear por archivos, bibliotecas, perder tiempo. Ahora no, ahora, pero claro, primero tienes que saber una serie de, porque claro, si tú te planteas una investigación de lo que sea, quiere decir que estás preguntando, porque hay una línea de conocimientos, y que un conocimiento te trae más preguntas y tal. Si no sabes nada de nada, ¿qué vas a preguntar a Internet? El tiempo que va a hacer, o comprar un billete, eso sí que lo saben hacer, ¿no? Pero otra cosa no. Pero claro, sí que es verdad que las nuevas tecnologías dan una serie de instrumentos, pero estos instrumentos, si no se saben utilizar o si no se sabe para qué sirven, pues entonces no sirve para nada. O sirven para otras cosas, ¿no? Para ver películas, para chatear, bueno, sí, sirven para eso. Pero todo este acervo de información, que es verdad, que hoy día se puede acceder a ella con mucha facilidad, pero claro, si no hay unos conocimientos previos para almacenar esta información, para interpretar esta información o para formular las preguntas. Ya decía Heidegger, ¿no?, que el preguntar es la devoción del pensar. Es decir, bueno, pero claro, si uno no sabe nada, no se hace preguntas sobre nada. Y por tanto no hay nada que buscar en Internet. Y esa es un poco la... A ver, que esto es el ideal que ellos quisieran. La práctica tampoco es así, porque siempre algo cae, ¿no? Pero evidentemente hay un... En ese sentido, pues es notable, sobre todo la intención, ¿no? Es decir... Y finalmente lo que dice esta pregunta, bueno, que no es una pregunta, es una afirmación, es totalmente cierta. Es decir, el enseñar por competencias produce individuos que pueden ser competentes en algo determinado, pero que arrastran una ignorancia genérica y que por lo tanto jamás podrán ser críticos y jamás podrán plantearse ninguna pregunta, porque no hay nada que preguntar cuando no hay nada que saber. Llegaremos, pues, Josep, al año 2030... ponen como barrera como un ideal educativo, o cómo lo ves. ¿Hay futuro? Bueno, futuro siempre hay, es decir, a ver, fuera de las estructuras oficiales, mira, por ejemplo, a ver, cuando cayó el Imperio Romano se produjo una época de gran caos, de gran ignorancia, de gran destrucción, pero a pesar de todo hubieron lugares que fueron monasterios, ¿no?, donde se conservó algo de saber, y luego con el tiempo aquello se fue extendiendo, ¿no? Es decir, que una cosa es las estructuras oficiales y otra cosa es lo otro, ¿no? Yo creo que siempre habrá núcleos de personas, pues, que estén interesadas en el conocimiento y que hagan alguna cosa, ¿no? Ahora, la perspectiva no es nada halagüeña, es decir, cada vez es una sociedad más lobotomizada, cada vez hay más ignorancia, pero incluso gente que tiene un cierto nivel para según qué, pero cuando le sacas de aquello es que no saben nada. Y además, bueno, creo que yo puse el ejemplo el otro día, pero es que a mí un ejemplo que me hace mucha gracia, ¿no?, y ya está de moda, el colágeno, ¿no? El colágeno, los medicamentos que tienen colágeno. Y es verdad, la piel hay colágeno, pero hay un pequeño detalle, y es que el colágeno es una proteína. Y cuando las proteínas pasan por el estómago, se digieren, es decir, se descomponen en aminoácidos. Por tanto, todo el colágeno que te puedes tragar es igual, que sea colágeno o que sea cualquier otra proteína, porque va a ser descompuesto en aminoácidos. O sea, todos estos medicamentos que dice que llevan colágeno, bueno, que es verdad que puede ser que lleven colágeno, que tal, esto es un timo. Bueno, pues yo conozco mucha gente, gente con carrera universitaria, que les cuentas esto y no se lo creen. Te miran con una cara así, o que digo, bueno, eso dirás tú. Bueno, no, esto no lo digo yo, esto cualquier libro de ciencias naturales de la ESO te cuenta que en el estómago las proteínas son digeridas. O sea, algo tan elemental es inútil. Ya lo puedes decir, la publicidad. Luego, bueno, es que analizar los anuncios yo creo que es algo interesantísimo, ¿no? Por un lado, el tipo de valores que llevan, ¿no? No te pongas límites, ¿eh? Es curioso porque para los griegos lo ilimitado era lo informe, lo que no tenía esencia, ¿no? Realmente lo que define el ser son los límites, ¿no? Ah, no pongas límites, exige más, pide más, esto por una parte, ¿no? Pero luego la cantidad de barbaridades de química elemental y de biología elemental que suelta, y que la gente se las traga, ¿no?
este champú tiene el mismo pH que la piel. Oiga, la piel no tiene pH, el pH lo tienen las disoluciones. Y todo, bueno, los champús todos tienen pH neutros, lo faltaría que fueran ácidos o básicos, ¿no? Te quemarían la piel. Pero es que la piel no tiene pH. Es que no, es absurdo hablar del pH de la piel, es como hablar del sexo de los ángeles, ¿no? Porque el pH es cuando tú tienes una disolución de acuosa, ¿no? Pues los ácidos liberan un tipo de los protones y las bases absorben. Entonces, según esto, pues hay una medida que se llama pH. Pero hablar del pH de la piel es una aberración. Bueno, pues esto lo están soltando continuamente. Y nadie se entera. Pues claro, como esto no parece ser que el pH no es un problema de la vida cotidiana. Como el pH no es un problema de la vida cotidiana, y por mucho que se enseña lo que es el pH, la gente escucha este anuncio y se queda tan pancha. Y con esto podríamos poner muchísimos otros ejemplos. Las barbaridades que dicen, es que es increíble. Pero claro, no pasa nada. ¿Por qué? Porque como nadie sabe nada, pues, y si saben, no les interesa, ¿no? Bueno, y si entramos en los temas históricos, esto ya es peor, claro, porque ya hay ahí viene toda la conformación de un discurso de legitimación, ¿no? Que bueno, que es alucinante, ¿no? Las cosas que oyes por ahí, ¿no? Y todo viene de lo mismo, claro, es que no se puede ser crítico. Si tú eres ignorante, no puedes ser crítico. Son dos cosas que van juntas, no hay más. Tengo también aquí otra pregunta, quizá un poco más personal, del mismo Montalaz de antes de YouTube, que es, según tú, ¿cuáles son tus cinco lecturas que más te han influenciado y recomendarías a los montaraces para que también se adentrasen? Bueno, a ver, supongo que al decir lectura se refiere a autores, ¿no? Hombre, yo recomendaría, pues, por ejemplo, mira, hablando de novelas, recomendaría, por ejemplo, a Junger, ¿no? Los acantilados de mármol, ¿eh? O Leópolis, ¿no? Estos son libros que creo que son novelas, pero con un mensaje importante detrás, ¿no? A ver, también recomendaría la lectura de las obras de Dugin, de Alexander Dugin, ¿no? Creo que es un autor muy interesante sobre cómo analizar la modernidad y la posmodernidad, ¿no? Y que rompe muchos esquemas, ¿no? Bueno, también Heidegger ya es un poco más abstruso, ¿no? Bueno, dentro de poco, ya, como antes te comentaba, ¿no? Voy a publicar un libro que es para comprender a Heidegger, que intenta ser una divulgación, que no es tan fácil, ¿no? Divulgar a Heidegger, ¿no? No sé, bueno, yo también recomendaría, aunque no estoy de acuerdo en todo lo que dijo, porque dijo muchas cosas, pero que creo que es un gran artista del lenguaje, son las obras de Ortega y Gasset. Era un hombre que su dominio del español era increíble, ¿no? Y bueno, hay cosas que dijo, también fue también un hombre que sufrió una evolución, ¿no? El primer Ortega, el de España es un problema, Europa la solución, no estoy de acuerdo con él, ¿no? Pero, bueno, claro, también depende de lo que entendamos por Europa. Claro, la Europa del que hablaba él no era la Unión Europea, también hay que decirlo, era un gran admirador de la ciencia y la filosofía alemana, ¿no? Pero bueno, creo que, aunque sea solamente para aprender español, valdría la pena, ¿no? Y luego otro autor que yo creo que es muy interesante y muy desconocido es Eugeni d'Ors, tanto en catalán como en castellano. Porque, bueno, las obras en catalán es un catalán fantástico, no tiene nada que ver con la basura esta de TV3. Pero bueno, aparte, Eugeni d'Ors como filósofo también es importante, ¿no? Tiene libros muy, muy interesantes. Por ejemplo, un libro que se publicó cuando él ya había muerto, recogiendo varias cosas, ¿no? Que se llama La ciencia de la cultura, que creo que es un libro que es muy interesante, que da una visión de la historia muy, muy distinta de lo que... Quizás tiene un lenguaje muy ampuloso, un poco barroco, ¿no? Pero que también vale la pena leerlo. Y bueno, para los que se entiendan catalán, desde luego leer la Ben Plantada, pues aquello es fantástico, ¿no? No tiene nada que ver con todo esto que sacan ahora, ¿no? Y haciendo un poco de publi, si alguien quiera entrar en Eugeni d'Ors, puede leer el último número de Nigel Ostan, ¿no? No era el último. Bueno, el último no, pero sí. El último. Sí. Sacamos un número, no, creo que fue hace tres, ¿no? Sacamos un número dedicado a Eugeni d'Ors. Sí. Y tengo en mente un libro de Eugeni d'Ors, pero escribió tanto que antes de... Claro, si quieres realmente leerte todo lo que escribió y todo lo que ha escrito sobre él, pues de unido, ¿no? Hay trabajo para rato. Yo ahora estoy en esto, en el tema Eugeni d'Ors, que por cierto te dio una faceta pedagógica muy interesante, tanto a nivel de relaciones prácticas como a nivel teórico, ¿no? Que es totalmente el antirruso, o sea, es todo lo contrario, ¿no? Es decir, es el polo opuesto a la espontaneidad, ¿no? La cultura es imposición, la cultura estudiante arrodíllate, ¿no? Es decir, todo esto. Pero luego, al mismo tiempo,
curioso, ¿no? Porque al mismo tiempo también preconiza el aprendizaje de los oficios, ¿no? De las manualidades, de la artesanía. Es realmente un mensaje muy, muy interesante el de la pedagogía y muy desconocido, ¿no? De la pedagogía de Eugenie d'Ors. Yo la última, a ver cómo la planteo sin que se enfade ningún oyente. Estamos hablando de, bueno, interpreto yo que estamos hablando de una, o había una lucha entre la parte de los docentes y la escala política, pues, leyes, etcétera. Los padres, en este caso, veo que han quedado voluntariamente totalmente apartados de esta discusión, interpretación o como se quiera decir. En la pública, la intervención de los padres, salvo para quejarse de un suspenso, ¿puede entrar en algún tema un poco más elevado? Cuando hablamos de los padres hay que distinguir padres individuales, que hay de todo. Hay que hablar, en cada centro hay una asociación de padres, ¿no? Y luego hay, por lo menos en Cataluña, dos grandes federaciones que en realidad son, bueno, son montaje político, porque hay la FAPAC y la FAPAES, ¿no? Pero que esto dicen representar, pues claro, las asociaciones de padres, pues ¿qué hace? Cada asociación de padres se apunta a una de estas federaciones, pero allí nunca hay elecciones ni hay nada, ¿no? A ver, de padres individuales te puedes encontrar de todo, yo en mi vida he visto de todo. Yo, de la asociación de padres de mi instituto, tengo muy buen recuerdo, una gente encantadora, bueno, sobre todo señoras, porque la mayor parte eran señoras, ¿no? Nunca pusieron ninguna pega, siempre colaboraron y siempre fueron, vamos, gente muy, bueno, ya estaban en el consejo escolar, y estaban representados, ¿no? Nunca pusieron ninguna pega, por ejemplo, cuando pasamos el último año que yo daba clase, fue el año que hicimos la jornada continuada, que fue, yo es la única cosa, la única mejora en 32 años de servicio, la única mejora real que he visto fue esto, ¿no? Pasar de la jornada partida a la continuada, en contra de lo que decían los políticos y lo que decían las grandes federaciones, los padres no pusieron ningún problema. Ahora, luego tienes estas grandes federaciones que, bueno, que son de lo, bueno, en fin, que son gente absolutamente... hacías una huelga y te denunciaban porque decían que eso estaba en contra del derecho a la educación. Acá por un día de huelga no estás en contra del derecho a la educación. Es como si dijera que por el alumno, porque el fin de semana no va a clase, esto está en contra del derecho a la educación, ¿no? Entonces, yo creo que hay que distinguir estos tres niveles. Entonces, bueno, y después ya te digo, claro, padres individuales, pues yo he visto de todo. He visto de todo, es decir, no... He visto gente muy colaboradora y gente un poco borde. La verdad es que yo personalmente nunca he tenido ningún problema con padres, ¿no? Hombre, a veces, por ejemplo, tenía un alumno que era un chaval un poco conflictivo, que luego resultó ser muy, muy, muy listo. De hecho, yo creo que era superdotado, ¿no? Y alguna vez lo había castigado y su madre era una señora bastante impresentable. Y un día me dijo, si tiene algún problema. Digo, ya, yo no es que tenga ningún problema, el problema lo tiene él, pero mi obligación es intentar colaborar en la educación. Porque, bueno, porque, oh, es que lo ha castigado y ha salido más tarde. Pues sí, pues castíguelo a la hora del recreo. No, a la hora del recreo tiene que salir al patio, porque si a la hora del recreo lo tengo en clase castigado, luego todavía será peor, ¿no? Pero estos son casos, tampoco hay que generalizar, es decir, padres hay de todo. Claro, es que todo el mundo, o sea, quiero decir, cuando hablamos de los padres, estamos hablando de todo el mundo. Y por tanto, te puedes encontrar de todo. Ahora yo digo, mi experiencia con los padres, o mejor dicho, las madres, porque casi todas eran madres, ¿no? De la asociación de padres fue siempre muy positiva. Fue gente que siempre colaboró, que siempre ayudó, en fin, que siempre estuvo donde tenía que estar. Una vez tuve una experiencia muy, bueno, muy divertida, en fin, relativamente divertida, ¿no? Cuando estaba todavía el señor Cuní en TV3, bueno, nos llamó a varias personas del mundo educativo porque dijo que quería que, bueno, un debate sobre el sistema educativo. Bueno, era mentira. Él nos puso a nosotros a un lado y al otro lado puso a una serie de personas, bueno, eran padres, ¿no? Y él quería que nos peleáramos. Pero le salió mal porque, bueno, era gente muy, muy, muy normal y muy sensata, ¿no? Y lo que acabamos discutiendo entre el sector docente, ¿no? Porque había una directora que era una de estas pelotas de la administración y había otra. Era cuando estaba el Maragall bueno, y es maravilloso el Maragall. O sea, entonces, claro, la discusión fue entre los profesores que éramos independientes y esta gente que estaban haciendo méritos, ¿no? Pero fue curioso, ¿no? Porque el Cuní este, que es un fantasmón de cuidado, quería que nos peleáramos y no hubo pelea porque, bueno,
prácticamente estábamos de acuerdo en casi todo, es decir, además era gente bastante, bastante correcta y bastante educada y bastante bien, ¿no? Es decir, no hubo ningún problema. En cambio, sí que hubo, claro, porque además fue muy curioso, ¿no? Porque dijo, aquí no está presente la administración. Entonces salió esta, que era una directora, y empezó a decir que, bueno, que aquello era una maravilla y que la educación en Cataluña era fantástica. Y dijo, oiga, perdone, señor Cuní, usted ha dicho que la administración no estaba presente. Esta señora es la administración. Primero porque es directora, el director ya es el representante de la administración. Pero bueno, por el discurso que está alargando aquí está haciendo méritos políticos, vamos, es indudable, ¿no? Es decir, que. Pero ya digo, no se puede generalizar a hablar de los padres. Padres hay de todo. Ya digo, las grandes federaciones son una banda de impresentables, a mi modo de ver, lo digo sin ningún problema, pero las asociaciones de padres, yo digo, mi experiencia, y recuerdo también el primer lugar donde estuve, primer destino que tuve en Mora de Ebro, ahí también había una asociación de padres que era gente encantadora, es decir, gente que colaboraba, que ayudaba, incluso había uno que era ingeniero de la nuclear y consiguió pues que el centro tuviera electricidad gratis, es decir, que ningún problema, al contrario, ¿no? Gente, bien, colaboradores, bien. Queridos Montaraces, nuestro viaje al fin de la medianoche va llegando con el expreso directo a su destino y no tenemos más que decir o añadir a esta segunda velada sobre educación y el libro editado por Editorial Fides de Josep Alsina. Un saludo, muy buenas noches. Y acordaros que la educación de los que vienen detrás nuestro es importantísima. Pues nada, hasta la próxima.